Entonces, cuando terminé la universidad y uno de mis hermanos, que ya llevaba mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, regresó y dentro de la casa dejaron un montón de películas que ellos traían. Agarro una y era una película en inglés. El nombre, sí lo recuerdo, se llamaba Walk in the Clouds. Y la empiezo a ver. Y me pareció un lugar así fantástico. No muy común por estas partes. Era el viñedo, era el lugar donde, la casa donde hacían el vino y todo. Yo dije, oh cabrón, yo quiero vivir de esa forma. Pero aquí en Oaxaca, ¿cómo? Aquí en Oaxaca no sembramos uva, no sembramos nada. Y fue pensando en eso y dije, no tenemos vinos, pero tenemos mezcal. Aquí nos dedicamos a hacer todo el proceso. Nosotros recolectamos las semillas de los magueyes silvestres en los cerros. Y si se dan cuenta, aquí tenemos miles y miles de plantitas que ya nacieron. Y lo que vamos a hacer es crecerlas un poquito a que saquen por lo mínimo dos hojas, como esta planta. Ya la movemos a un vivero como los que tenemos de este lado. Todas nuestras plantas nosotros las cultivamos. Entonces tenemos nuestras cinco variedades. Y una vez ya grandes, ya se van a mover a la tierra donde van a quedar ya para su desarrollo final y poderlas cortar. Nosotros estamos en una ladera de un cerro. Entonces planeamos hacer las siembras en toda esta ladera y poner el palenque abajo, que es donde ya está el horno ahorita, donde está saliendo el humo, para que al momento de la cosecha ya no ocupamos mucho trabajo, sino simplemente cortamos y rodamos y aprovechamos del cerro para que sea el conducto que lleve las piñas hacia el palenque, y así ya se nos facilita un poco más. Ahorramos gente, ahorramos esfuerzo y trabajo. El horno está hecho de piedra alrededor y adobe encima. Entonces eso es lo que permite que el calor se concentre, no se fugue. Entonces es un horno cónico que le llaman de tierra, que es dentro de la tierra. Entonces por eso es que el mezcal sabe con sabores a tierra, a humito, por lo de la leña y todo. Entonces se tiene uno que sellar todo, donde se vea la lumbre, para que no se fugue el calor, sino el calor se concentre adentro y pueda calentar toda la piedra, que esta piedra es la que va a cocer el maguey, no es la lumbre. Esto tiene que ser rápido, porque si no empieza a arder luego el maguey. ¿Dónde está la mezcalera? Una vez tapado ahorita, ahí lo vamos a dejar por 5 días para que la piedra pueda cocer el maguey y sea una cocción lenta y bajo tierra. Y es un poco pesado por el calor que hay allá adentro. Si sí, máximo lo tenemos que hacer como en 20 o 30 minutos. Acá hay mucha tierra, güey. De esta que ya no logró echar Edgar. La gente que pueda trabajar de 20 a 40 años,
no está en el pueblo. La gente está en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi pueblo ya nada más queda gente grande y niños y madres solas, porque el marido está en el norte. Es muy triste, porque eso estamos perdiendo, nuestra propia cultura. Somos zapotecos, esta es nuestra cultura, estos son nuestros rituales, estas son nuestras costumbres, este es nuestro baile y este somos nosotros. Es muy triste. ¿Pero por qué pasa eso? Por la falta de oportunidad aquí en el pueblo de generar dinero, de vivir bien. Por eso necesitamos cambiar un poco el sistema y crear fuentes de trabajo aquí mismo, para que nuestros hijos, nuestros hermanos más chicos, no tengan que salir a otros lugares a trabajar. Aquí podemos hacerlo, aquí podemos trabajar y crear cosas que a lo mejor no existan en otros lugares, para que podamos competir en el mercado. Ya los últimos señores que vieron cómo se trabajaba el mezcal, pues ya son grandes. Sus hijos emigraron, entonces era algo que ya se había perdido. Este es uno de los lugares que nosotros hemos descubierto que aquí se hacía mezcal antes. Y puede uno encontrar aquí todavía los restos de lo que fue un antiguo palenque. Aquí era la entrada, como más o menos lo tenemos allá arriba. Ahorita ya son árboles los que ya hay aquí. Eso quiere decir que ya es mucho tiempo. A lo mejor unos 100 años atrás es donde lo hicieron, porque para que crezca un árbol de este tamaño lleva mucho tiempo. Es un poco placentero y sí me llena de orgullo el estarlo produciendo ahora, recobrando algo de nuestros antepasados. Ya y ve chito y ya vas tan ya me idea todo de ayer le venisa vene checha chita le vene vene ya yo te vene chira que me gana todo ayer un chiseo. En nuestra cultura zapoteca aquí en San Cristóbal somos muy respetuosos, adoramos a la tierra, adoramos al sol, a la luna, el agua, que son los que te brindan vida. Es por eso que antes que nada pedimos permiso a la tierra para que se nos haya cocido bien. Porque es la misma tierra que produjo el maguey y es la misma tierra que lo está cocinando. Se hornean para desencadenar las cadenas de azúcar que tiene el maguey. Entonces por eso es muy, muy importante que el maguey salga dulce. Entre más azúcar tenga algún maguey, es más el resultado de mezcal que vamos a obtener. Este es un molino que se le llama molino egipcio, de tajona. La tajona no es más que la piedra que tiene un movimiento en el centro que hace que pueda girar sin que se salga de la rueda. Entonces, al ser jalada por el caballo, lo único que hacemos es que tratar de que la rueda esté girando y al momento de estar girando ir moliendo, machacándola. Es que así ya se facilita más para pasarlo a la fermentación, para que suelte el azúcar. En este momento y así es donde le adherimos unos 60 litros de agua y lo dejamos este día para que le caiga toda la levadura que existe dentro del de este ambiente, que es más que nada lo de las frutas que tenemos alrededor, y que la bacteria, la levadura, empiece a trabajar con el maguey. Y aquí ya tenemos uno donde ya se le agregó todo el agua que tiene que llevar, y si empiezan a dar cuenta las burbujas, es la bacteria que ya está empezando a trabajar. Entonces lo que le hace falta eso ahorita es formularlo, mover todo el bagazo, para que suelte el azúcar
y el azúcar sea parejo en toda la tina, tanto abajo. No adherimos ningún acelerante, ningún químico, nada. No fertilizantes, no nada para acelerar la fermentación. Por eso mi fermentación toma como 6 o 7 días para que se logre la bacteria acabar todo el azúcar y convertirlo en alcohol. Pues aquí estamos haciendo un poco de masa a partir de la harina de trigo, para sellar las partes del alambique entre este y la montera. Ya cubrimos la montera. Que selle completamente. Y ponemos el turbante para que se lleve. Entonces, este es un alambique de cobre de 300 litros y lo que lo tenemos enterrado dentro para poder conservar un poco más el calor. Entonces, metemos lo que se va a destilar acá dentro. Esta es una montera donde se van a concentrar los vapores. Y ese es el turbante donde van a pasar los vapores para llegar al condensador o al serpentín. En donde el vapor llega en esta parte y aquí con lo frío se convierte en líquido otra vez. Entonces al convertirse en líquido ya lo recibimos de este lado. Entonces aquí es donde ya va a salir el mezcal más al ratito. Una flor, una esperanza, es una milpa germinando. Mi corazón canta de gozo, una mujer me está esperando. Es tierra llena de peñascos, pero en su ser crece la vida. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un cargo. Oh, es un producto grandioso. Cuando alguien dice, te invito a algo en zapoteco, y alguien contesta, no quiero en este momento, algo así. Entonces nosotros le decimos en zapoteco, tosbara o huetosba, que quiere decir, tómate una nomás o solo una. Ya sabemos que si agarró el tosba, es que ya se chingó, dijeran por acá. Ya se va a quedar ahí con nosotros. Como los días reverdeciendo, mi corazón canta de gusto, porque mi gente sigue luchando. Yo volveré con este canto a la mujer que me está amando. Me espera un pueblo, me espera un árbol, me espera un son, me espera un carro.